Bienvenidos Puerto Rico al Pique de Falú a través de Tiva Televisión. Gracias por estar con nosotros, señoras y señores. Yo soy Luis Enrique Falú. Usted se puede comunicar con nosotros a través de las redes sociales. Me puede seguir en Facebook, El Pique de Falú. Usted entra, le da like o me gusta a la página y va a tener mucha información, vídeos, entrevistas, comentarios y, por supuesto, su participación. Y también lo puede hacer a través del Twitter, arroba Luis Enrique Falú. Gracias por estar con nosotros, señoras y señores. Hoy tenemos cuadro telefónico para conversar con ustedes a través de las líneas telefónicas, donde ustedes se podrán comunicar con nosotros al 787-296-9888. Gracias por estar con nosotros en El Pique de Falú, esta revista de información que usted ya ha hecho su favorita. Oiga, el gobernador de Puerto Rico hablará con los alcaldes de la propuesta de la reforma contributiva. Es que los alcaldes de Puerto Rico, ¿verdad?, han planteado un tanto de preocupación debido a la nueva reforma contributiva que se está discutiendo y donde se plantean que se estarían haciendo cambios que implican una revisión de la estructura de la contribución sobre la propiedad, o sea, el CRIM. El gobernador de Puerto Rico, el licenciado Alejandro García Padilla, dijo que se va a sentar a dialogar con los alcaldes para explicarles la reforma contributiva que persigue, entre otras cosas, revisar la estructura del impuesto de la contribución sobre la propiedad e implantar el impuesto el valor agregado, el IVA. Como ustedes saben, se está planteando eliminar el impuesto de ventas y uso, movernos a un IVA, un impuesto de valor agregado, donde se estaría cobrando el mismo desde el principio de la cadena, en los puertos, en los muelles. Entonces, de esta forma y de esta manera se eliminaría el IVU. Mucha gente se pregunta, ese IVA, ¿de cuánto estaríamos hablando? ¿Cuánto sería ese por ciento? ¿Sería un 10? ¿Sería un 15? ¿Sería un 20%? ¿Encarecerían los productos? Porque el gobierno, por un lado, dice que usted no tendría que radicar la planilla, pero radicar la planilla es una cosa, pagar contribuciones es otra cosa, y obviamente de algún lugar va a tener que sacar el dinero, ¿verdad? ¿De dónde tela se araña, no teja? Así que vamos a hablar de eso en el programa un ratito en el día de hoy con ustedes. También quiero hablar sobre otra información que sale referente a las pensiones. Se plantea que está listo el nuevo reglamento de la pensión alimentaria. El mismo entrará en vigor en los próximos días. El reglamento de las nuevas guías de pensión alimentaria fue dado a conocer hoy por la administración de la Administración para el Sustento de Menores, asume, y ahora será presentado al Departamento de Estado para oficializarlo, dijo hoy la administradora de la agencia, Rosabel Padín Batista. De hecho, yo tengo la línea telefónica para reaccionar de inmediato a este planteamiento al senador del Partido Nuevo Progresista, el senador Carmelo Ríos. Senador, gracias por estar con nosotros en El Pique de Falú Televisión. Saludos, senador. Saludos a ti, saludos a todo el Puerto Rico que nos ve a través de Tiva. Gracias por estar con nosotros. Bueno, se plantea, por asume que ya está listo el nuevo reglamento de la pensión alimentaria, senador. Bueno, ciertamente ya era hora de que publicaran algo, ya era hora de que después de incumplimiento por los últimos años y de que nos prometieran por los últimos dos años de que iban a tener el reglamento listo, con retraso, con inversión pública y con todos estos asuntos que han sido bastante controversiales, hoy, un día 30 de octubre, cuando se está anunciando nueva reforma contributiva, cuando se está anunciando definiciones al Código Penal, cuando se habla de cierre, de despido y de un sinnúmero de cosas, quizás de una manera mal intencionada, ha radicado un reglamento a horas de la tarde para ser registrado en el Departamento de Estado y puesto en vigor. Tengo que decirte, Salud, que yo recibí el documento hace alrededor de 45 minutos más o menos. Okay. Y no he tenido oportunidad de verlo en detalle. Sin embargo, ya de por sí hay objeciones de personas que lo han analizado. Yo quiero hacer un ejercicio bien responsable de verlo ya para el lunes o martes, estar haciendo público lo que son los hallazgos, lo que fueron las recomendaciones, porque como sabrás, aquí hubo unas vistas que se dieron en diferentes regiones. Yo claro, participé. Claro. Y fueron alrededor de 80 ponentes en esa pista, y aparentemente hay algunas cosas que se recogieron y otras que fueron ignoradas, pero al final me gustaría verlo, a ver si bajan, suben, si esto es algo que refleja la realidad de los puertorriqueños que están viviendo ahora desesperados de un lado y del otro. Los senador, ¿cuál sería su mayor preocupación con este nuevo reglamento de pensión alimentaria? Bueno, siempre las deducciones.
las deducciones y no tomar en consideración el estado real económico de ambas partes. Porque pues tú tienes entonces una pareja que no es que conviven, que no están casados, pero que cuando tú vas a los gastos de esa pareja, que quizás quien recibe los alimentos, pues parece que estaría en una situación de independencia económica cuando quizás está dos veces mejor que la persona que va a pasar el alimento, el alimentista. Entonces, yo siempre he planteado de que hay que tomar en consideración todos los hijos, los que están dentro del matrimonio y los que están fuera. Claro. Y he planteado de que hay que tener una fórmula que sea justa, pero que sea justa basado en la realidad económica actual, no en esta teoría de que los hijos tienen que estar igual o mejor de que cuando estaban casados o cuando tenían la relación entre las dos partes. Porque sabemos que eso es una falacia, todo el mundo tiene que hacer ajustes. Y la reserva es algo que siempre yo voy a mirar, porque tú con 500 pesos no vives, y si me dices que son 600, pues no has hecho gran cosa. Cuando tienes personas que se ganan 2.000, 3.000 dólares, profesionales jóvenes, y su expectativa es de poder pagar por lo menos su casa y vivir, además de cumplir con su responsabilidad, que es indelegable. Ustedes, son cosas que hay que ver. Ustedes planteaban, ¿verdad?, antes de este nuevo reglamento, de que una persona, ¿verdad?, el que tiene que pasar la pensión alimentaria, que no podía vivir con 500 dólares, que era prácticamente lo que la ley planteaba. Sí, y era una falacia, porque tenemos agentes de orden público que le sobran 15, 20 dólares. Uh-huh. Y eso yo le puedo dar cientos de ejemplos. Y la solución a eso, para lo que no sé si lo he recogido, es que se estableciera por porcentaje. O sea, no vamos a, si se gana 5 mil dólares, no lo vamos a poner en un estado de pobreza extrema por ser exitoso y ganarse 5 mil dólares. Pues vamos a agregarlo con porciento, porque entonces eso es razonable. Que sea hasta un 45-50% de reserva del neto. Eso de por sí garantiza que esa persona cada vez se gana 3 mil dólares para su casa, tenga la expectativa que le sobren 1.500 pesos, 500. Y así por el estilo, según va subiendo o bajando, si hay una persona que se gana 1.000 dólares, que esto pasa mucho en Puerto Rico, pues por lo menos tenga la expectativa de que se vaya a ir para su casa 500 dólares. Y eso pues pudiera ser razonable en ese estilo de vida, aunque nadie vive con 500 dólares, pero claro, es justo. Claro. Que una persona que se gana 2.000 dólares y le sobran 300. O sea, son cosas que hay que verlo, no son simpáticas, son justas. Y yo planteo de que asume quien tenía o debe de asumir un rol más protagónico en velar por el bienestar del menor, sin olvidarse que esos menores son criados por adultos que también tienen necesidades. Sí, porque aquí lamentablemente la discusión de la pensión alimentaria, y voy a invitar al público que me puede llamar ya, ¿verdad?, a través del 787-296-9888 para que puedan opinar sobre este tema de la pensión alimentaria, si la gente entiende que la misma es justa, si la gente entiende de que aquí se estaba discriminando básicamente más contra el padre que tenía que pasar esa pensión alimentaria o la madre que tiene que pasar esa pensión alimentaria, o la gente entiende que con este tema de la pensión alimentaria ha habido mucho abuso aquí en el país, y a mí mismo va a estar tomando esa llamada, pero el planteamiento que había era de que aquí todo el mundo estaba hablando para su lado, papá por un lado, mamá por otro lado, y el menor estaba en el medio sin tener la culpa, y entonces no lograba tener el cariño, el amor, el respeto de ambos padres, porque los padres estaban en esta controversia. Claro, y por eso cuando yo fui a aprobar custodia compartida, que me tardé 6 años en aprobarla, aún estando en mayoría, pues el argumento número uno era, ¿y qué pasa con las pensiones? Claro. Y la objeción número uno era que no se podía poner la custodia compartida porque así iba a bajar pensiones. Y yo decía, pero también baja responsabilidades, compartes entre ambos, y la responsabilidad de confianza. Pero el argumento más sólido, y que no era sólido, era el más frecuente, era de que no podemos bajar las pensiones, esto tiene que subir. Y yo decía, ¿pero por qué? Si cuando comparte los gastos, cuando comparte responsabilidades, es lo mejor, porque divide gastos. Pero, Salud, tengo que decirte, sí, yo quiero ser responsable de ver cada uno de los detalles, pero de esta gente la asume, yo le tengo la desconfianza más grande. ¿Por qué? Que puede tener, porque ellos han planteado diferentes cosas que dicen que van a hacer y terminan no haciéndolas. Y han hecho esto en un tiempo donde se está discutiendo la revisión del Código Penal, se está discutiendo los asuntos de marihuana, se está discutiendo los asuntos de impuestos, juego contributivo, y cuando tú haces eso, mi experiencia legislativa me dice que lo haces para esconder algo, para que se pierda la noticia. Y lo hicieron un jueves, no lo hicieron un lunes, para poderlo discutir ampliamente en los medios. Lo hicieron un jueves sabiendo que mañana es viernes, y que entonces ya se pierde la noticia, pero no contaban con que habemos gente aquí pendiente a eso, que no tenemos ningún otro interés que no sea el que esto funcione,
y que vamos a dar la batalla, y si hay que enmendarlo legislativamente, ya sea ahora o cuando tengamos los votos para hacerlo, esperemos que sea ahora, porque para mí esto no es un asunto partidista. Bueno. Así lo haremos. Senador Carmelo Ríos, gracias por haber estado con nosotros acá en el Pique de Falú. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ti, un abrazo. Gracias, igual. Bueno, señoras y señores, ya ustedes escucharon ahí el senador del Partido Nuevo Progresista, Carmelo Ríos. Yo quiero escucharlos a ustedes por el 787-296-9888. ¿Qué piensan ustedes de este tema de la pensión alimentaria? Hemos escuchado innumerables ocasiones, ¿verdad?, donde hay padres, en su mayoría hombres, que se quejan de que tenían que estar pasando unas pensiones alimentarias muy altas y que apenas les sobraba para vivir. De otra parte, escuchábamos también a madres planteando de que el padre, prácticamente, después que terminaba la relación, se desocupaba de su hijo o de su hija y no estaban cumpliendo con la pensión alimentaria, y que si no los llevan a los tribunales no había forma y manera de cobrarle la misma. También se planteaba el hecho del tirijala que se formaba, lamentablemente, ¿verdad?, el niño viendo toda esa situación de papá por un lado, mamá por otro lado, en una disputa por el factor económico, más allá de la situación del amor, del respeto y del cariño a ese niño. Al regreso estoy tomando su llamada. Ya está por ahí el amigo José Acarón de ARP, que hoy nos trae un tema sumamente interesante y mucho más aquí en el Pique de Falú, esta revista de información que usted ha hecho su favorita. Regresamos en breve.